Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri. Aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo gameplay de un juego para móviles que es nuevo, que acaba de salir ahora. Bueno, estáis viendo ahí la pantallita, que es la Liga Quest, la Liga Puzzle Quest, que es un juego, bueno, algo extraño, ¿no? Así de primeras, pero que tiene su punto de adicción. Es un juego así a grandes rasgos donde tú vas consiguiendo jugadores poquito a poco, de menos rango, menos conocidos, y tienes que ir subiendo para conseguir mejores jugadores. No son cartas, realmente son jugadores, y vas bueno, pues subiendo un poco en los rankings y tal, y todo se dirime en partidos, una especie de partidos, ¿no? Partidos de fútbol con 90 minutos, pero donde se trata es de meter gol mediante, como conocéis en el Candy Crush, ¿no? Que tienes que juntar tres... Ay, que me quedo sin voz. Tienes que juntar pues tres fichas y se eliminan, o como el Tetris, ¿no? Una cosa así, de estas, así, de ese estilo. Bueno, pues así el rollo Candy Crush, pues a medida que vas haciendo esas combinaciones, te acercas más a la portería contraria y puedes meter gol. Si vas perdiendo, pues el rival se te acerca y te puede meter gol. Entonces, bueno, la mecánica, eso sí, un poco hay que cogerle el punto, pero ya veréis que no tiene ningún inconveniente, y la verdad es que llega a enganchar, y sobre todo tiene ese componente, bueno, de jugar con jugadores de la liga, que son en plan caricatura, como veis, pero que está bien, está bien, está bien. Bueno, ahí tenéis que, para tirar la ruleta, una de las tonterías del juego, es que para tirar la ruleta, pues tienes que chuparte el vídeo de publicidad, porque el juego es gratuito, ¿vale? Entonces, pues nada, ahí está la publicidad, que os la dejo y ya está. Bueno, una tirada de ruleta, que como veis, la ruleta pues puede tocar gemas, que son para abrir sobres, y a ver si nos tocan jugadores. Monedas también, que vienen, bueno, creo que también sirve para lo mismo, para abrir sobres y tal. Y unas bebidas, veis unas latas, ahora hay más publicidad. Había unas latas energéticas que son para recuperar la energía de los jugadores. La energía de los jugadores, juegas un partido y ya se quedan sin energía, o sea, ahí tienen que mejorarlo, porque si no tienes que estar continuamente gastando bebidas de energía, o las gastas comprándolas con las monedas. O si no, pues juegas una partida y luego después, nada, tienes que volver a parar, esperar los minutos que tardan en recuperar energía y luego volver a jugar. Ahí sí que es un poco coñazo también el asunto. Pero bueno, poquito a poco a ver si lo van puliendo el juego. Está muy bien, la mecánica, una vez que la pillas, es muy sencilla. Y tiene ese componente de picarte, de conseguir jugadores, ¿vale? Hay la temporada de la Liga Santander para jugarla, o hay eventos según los partidos que se están jugando, ¿no? Esta es la Liga Santander, ahí veis, jornada 3, voy a jugar contra Hortolà del Alavés. Y a medida que vas pasando jornadas, pues vas consiguiendo premios. Vamos a ver ahora cómo se juega un partido, ¿no? Bueno, si me veis aquí medio lelo es porque estoy mirando para la pantalla del móvil también. Bueno, esa es la mecánica, ahí veis las diferentes fichas y las combinaciones que se pueden hacer, y los puntuaciones que conseguimos por cada tirada. Ahí acabamos de conseguir 33 puntos. Nuestro rival consigue menos, entonces nos acercamos a la portería contraria. Fijaros en los colores, si conseguimos un rojo, un negro o un blanco, pues conseguimos más puntos y podemos disparar a la puerta. Si hacemos un azul, solo conseguimos uno. Eso se multiplica y ahí tenemos el primer gol. Bueno, más o menos, me explico como los cojones, pero más o menos la mecánica es esa, ¿vale? Ahora tenemos que defender, tiene el turno el rival, y para defendernos tenemos ahí con Cristian Rivera, que es otro jugador que tengo, el otro es José Lu, del Deportivo. Y tenemos uno para atacar y otro para defender. Ahora estamos defendiendo. Tenemos que sacar mayor puntuación que el que nos ataca para poder defender. Ahí sacamos 15-12, ganamos y recuperamos la posesión. Ahora tiramos y vamos a mover. Vamos a ver. Movemos. Mira, nos está marcando ahí los negros, que conseguimos 11. No, movemos el rojo. Sí, fue el rojo, ¿no? Es que no me he fijado. Ahí nos acercamos con Joselu. Y ahí movemos el verde, conseguimos 21 con Cristian Rivera y 3 nuestro rival, y al final pues metemos el segundo gol. Ahí está, 2-0. Vais viendo, ¿no?, cómo es la mecánica. Hay que mover las fichas según el color que movamos. Cada color tiene una puntuación. Una vez que movemos, conseguimos multiplicar esa puntuación, y si conseguimos más puntuación que el otro contrario, somos nosotros los que tenemos la iniciativa y nos acercamos a la portería, ¿vale? Más va por ahí, va por ahí. Ahí en este caso es, nos gana el rival, entonces disparamos a puerta, pero nos para el portero, porque ha sacado mayor puntuación. Ahí sí, ahí hacemos un combo, sacamos 81, recuperamos la posesión otra vez, nos acercamos ahí al área y final del partido, 2-0. Vais viendo, ¿no? Vais viendo. El juego tiene su intríngulis, hay que cogerle, hay que empezar a jugar, ir cogiéndole el punto, hacer las jugadas que más puntos nos den,
y a partir de ahí va enganchando, ¿no? Va enganchando, vas consiguiendo mejores jugadores, etcétera, etcétera, con mayores puntuaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Recompensas diarias también, como otros juegos como el WWE Supercard, como los cofres que te dan en el Clash Royale diariamente, etcétera, etcétera. Otra jornada más, ahí jugamos contra los dos jugadores del Sporting Gijón, contra Canella y Aziz. Esa jornada, la jornada 3, ya la ganamos. El premio eran unas moneditas. Ahí el premio, como veis, son por una victoria un sobre, y por dos victorias unas bebidas estas energéticas para recuperar energía, lo que os comentaba. Y básicamente esa es la mecánica, ¿vale? La mecánica. ¿Qué pasa? Eso es para la Liga Santander, ¿vale? Liga Santander, ¿vale? Para los eventos, que son los eventos que de partidos que van apareciendo. Por ejemplo, ahora hay un evento del Español-Barcelona con motivo de ese partido. Hubo un evento sobre el Clásico, sobre el Madrid-Barça. Ahí lo tenéis, el del Derby Catalán. Tú vas jugando, vas consiguiendo puntuaciones y hay un ranking. Si estás en determinada posición de ranking, pues consigues un premio que es un jugador pues más o menos chetado, ¿vale? Es una mecánica que si jugáis al MyNBA 2K17, si jugáis al WWE Supercar, os va a sonar mucho, ¿vale? Os va a sonar mucho. No puedo jugar el evento porque me falta otro jugador. Tengo que tener 3 jugadores para poder participar. Ahí tenéis otro evento sobre el Celta de Vigo. También lo mismo, porque solo tengo eso, a José Luis Deportivo, que fue el que me dieron de inicio, pues coger al Deport. Y tengo a Cristian Rivera, que fue uno que me dieron de regalo por ganar el primer partido, o creo, una cosa así. Luego después los jugadores los vas consiguiendo a medida que juegas, ¿vale? Ahí está, solo tengo. Y eso es lo que os decía yo, lo de las bebidas, lo veis ahí, que está ahí marcado. Pues nada, hay que esperar a de 12 minutos si quiero jugar. A ver, poder puedo jugar igual, pero los jugadores no suman los mismos puntos porque están cansados. Entonces eso es algo que juegas una partida y luego después ya no puedes jugar más. Bueno, en teoría puedes jugar, pero no puedes, porque no vas a rendir. No vas a rendir. Bueno, jornada 4 del partido que os decía contra los jugadores del Sporting de Gijón. Me avisa el juego de que tengo la energía baja, pero yo voy a jugar igual, para que veáis, ¿vale? Para que veáis cómo cambia el tema con la energía baja. Como os digo, el juego engancha, a mí me está empezando a enganchar, ya tengo algunas cosillas ahí en mente para hacer. Y como es de la liga, como es nuestro, de la liga española, pues es un incentivo más para que todos juguemos, ¿no? Y podamos conseguir grandes premios. Bueno, ahí va a empezar el partido. Empezamos de Joselu. Y sacamos un 12, algo cortito ahí. Aunque ese... Joder, mira, fijaros, vaya combo que me ha hecho ahí el Canella este. 111 me ha sacado. Mira, se ha puesto mi portería ya. Estaba a punto de meterme un chirlo. Me defiendo, un 12 de Joselu, me quedo corto. ¡Oh! Se ha quedado cortísimo, vale, un 6. Recupero la posición. Al ganarle esa, le recupero la posición y alejo el balón. Ahora estoy atacando yo. Cristian Rivera está sin energía. Fijaros que está con las zetas ahí durmiendo. Está durmiendo el cabrón. Sacamos un 27 y Aziz, nada. Nos acercamos a portería. Estamos ahí. Ya veis que los rojos para atacar son los que más os interesan para sacar puntuaciones. Si no, los blancos, que son los balones, o los negros, que son las fichas esas que tienen un baloncito en oscuro. 33 contra 3. Estamos ahí, ya vamos a enchufar el primero. Venga, que estamos ahí. A ver, como vemos el azul. Uf, el azul nos da muy poca puntuación. Sacamos un verdecillo. 36, 12. Y ahí está el primer gol. Chavales, ahí está. Al filo del descanso, 1-0. José Luque está chicadísimo. Cristian Rivera, que no está ni se le espera. Hay que mejorar la plantilla ya. 30 contra 12. Recuperamos la posición después de que sacaran de centro ellos. Volvemos a estar en la puntita de ataque. Volvemos ahí, vamos a ver. Es que aparte el juego, si os fijáis, da algunos indicios de lo que tienes que mover. Sacamos el amarillo. Hostia, Cristian Rivera, aparecido. Vamos, pero nada, no ponemos el sitio. Joder, macho, para eso estás. Porque José Lu también está sin energía. Es que es un riesgo. Jugar sin energía es un riesgo. Innecesario, vale la pena recargar a los jugadores o si no, no jugar. Porque fijaros lo que va a pasar ahora, ¿eh? 1-0, minuto 65. El rival se nos está acercando. Cristian Rivera, que no es capaz de sacar más de un 6 porque no tiene fuerza. Y se están acercando. Se está acercando sin minuto 73. 1-0. Hay que poner el autobús para ver si somos capaces de mantener el resultado. A ver. Otro 6. Otro 6. Uf, qué suerte. Minuto 81. A ver si aguantamos. Otro 6. Madre mía. Vaya libra. Me hizo un combo ahí. Es que me iba a reventar el tío. Y hemos ganado de puta casualidad. 1-0. Hemos conseguido un sobre.
más publicidad, porque el juego es gratis, más publicidad. Hemos conseguido un sobre y 50 moneditas, a ver qué nos sale en ese sobre, a ver. Vamos a abrir el sobre, nuevo fichaje, acabas de conseguir un nuevo fichaje, el número indicará los fichajes que tienes disponibles, muy bien. Eso que veis ahí abajo, sale una cara que me parece que es James Rodríguez. Eso es el mercado, ¿no? Ahí es donde podéis abrir los sobres y todo eso. Y comprarlos también, de jugadores más top o menos top. A ver... ¡Fulquier! Nos ha tocado Fulquier del Granada. Bueno, por lo menos ya tenemos los tres jugadores y ya podemos jugar los eventos. Ahí están los sobres sobre Amateur. 1000 monedas, un sobre por 3.200 gemas, ya cambiamos. Y 5.000. Y luego después hay más niveles, ¿vale? Después hay más niveles de jugadores más profesionales, más top y tal, pero valen más dinerito hay que invertir. Estos juegos ya sabéis cómo son. Ya tenemos el equipo completo: Fulquier, que está a tope, Cristian Rivera, que está reventado, y José Lu, lo mismo, ¿vale? En los eventos ya podemos entrar, teniendo los tres jugadores en plantilla, ya podemos entrar, ya podemos participar en los eventos. Pero eso es algo que veremos en el siguiente vídeo, ¿vale? Cómo jugar los eventos y cómo optar a los premios en los rankings y todo eso, que es el salseo este que te va metiendo, que te va enganchando en el juego. Bueno, espero que os haya gustado el Puzzle Quest. Yo voy a jugar mucho este juego. Me llamo Papadri en el juego, no sé si se puede agregar a la gente aquí o no. Pero bueno, si me encontráis por ahí, yo con mi nick, como siempre, Papadri, me podéis encontrar. Y si os gusta este juego, si queréis ver más gameplays, like, comentarlo, a ver qué os ha parecido, compartirlo, suscribiros y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!